Este fue un día muy completo. En la clausura de Fuera Rollitos quedaron claras varias cosas. Para tener salud hay que sudar gozando el ejercicio. Hay que monitorearse, conocerse, saber cuáles son los niveles de grasa, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Elegir bien qué comemos. Creer que uno puede alcanzar una meta y disfrutar ese viaje hacia la meta. Informarse con los expertos. E inspirarse. Lo que me sigue sorprendiendo de este programa que ya hemos hecho durante 4 años, así como muchos de ustedes, tenemos a 1,000 personas ya que en algún momento en estos 4 años se han inscrito al programa Fuera Rollitos, que es nada más un punto de salida. Por eso en este cierre 2 personas nos acompañaron y gracias al patrocinio de Splenda logramos escuchar sus testimonios. Marfer Torres perdió 85 kilos en 12 meses. Dice que él pesaba 169 kilos, es porque le hicimos ya una entrevista previa, pero que en realidad pesaba más de 169 kilos. ¿Qué era lo que más pesaba, Marfer? Bueno, la conciencia, Liz. Yo creo que el saber el daño que hacemos a nuestro cuerpo al consumir más comida de la cuenta, al dormir más de la cuenta. Yo creo que ese sentimiento de hacernos daño a nosotros mismos es lo que más pesa. Esa culpa. Esa culpa con la que cargamos día a día y con la que tenemos que de alguna manera avanzar y tomar una decisión. Jason Chavarría es un vencedor de los nuestros. Cuando yo estuve en el concurso hace 2 años, que bueno, gracias a Dios gané, realmente para mí fue muy motivante verme que en 2 meses logré esa meta de bajar 15 kilos. Y de hecho cuando llegaron y me mostraron, mire, esto fue lo que usted bajó de grasa. O sea, era una cosa como así. Yo decía, wow, sí. Y el hecho, bueno, de haber concursado y de haber ganado. Y de 2 años después, uno seguir adelante y no quedarse ahí y ser consecuente. Realmente y es bonito. Lo que dejamos pasar es lo positivo. ¿Qué palabras tienen que quedarse aquí arriba del colador que no tienen que pasar? No puedo. No puedo. Esa es la principal. Estoy cansado. No me sabe la comida nada. Qué feo sabe eso. Comer liviano no me satisface. Eso. Bueno, sí, no puedo, es la más importante. Me gusta más como sabe una comida rápida que como sabe una ensalada. De esta manera culminó una actividad que va sumando fiebres de la salud y que cada año siembra más y más testimonios inspiradores.